Hola, soy Dani Videos, hablo desde Okinawa. Vamos a empezar con el tema de las recres. ¿Cómo es viciar en recres aquí, algo que está prácticamente extinto en nuestro país y, bueno, prácticamente en el resto del mundo? Primer día que salimos por ahí, yo encontré pues un edificio en el que estaba Sega, así escrito en gigante, incluso varias veces, 3 o 4 veces, así como cada vez que había unas escaleras mecánicas ponía ahí Sega en gigante, y claro, yo ya ahí reventé. Me hice la típica foto con IP ahí, hemos encontrado santuario, qué bien, no vas a llegar. Entré, no había nada de Sega. Era todo un piso lleno de putas máquinas con el gancho, de esta de coger peluches de mierda. Todo. Yo me quedé, bueno, será la primera planta. El caso es que subí por las escaleras mecánicas y la segunda planta había también todo lleno de putos ganchos. Y me voy a dar la vuelta para salir y las escaleras eran solo subida. Me pongo a buscar más escaleras para bajar. No hay escaleras para bajar. Solo hay de subida otra vez. Bueno, las de subida otra vez. Putas plantas de gancho. 7 pisos llenos de plantas de gancho. Así que voy a una de las que curraban allí, una encarga, a preguntarle cómo se sale y pregúntale tú a la chavala cómo sale. ¿Cómo sale de aquí? ¿Cómo? Exit, street. Y la pava, cero inglés, decía, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Sí. ¿Es tonto? Digo, no sé más, o sea. Y dice, elevator. Y era por el ascensor. ¿Se puede bajar? Por el ascensor. No pregunté si habían escaleras de emergencia o no, supongo que habrán. No pregunté porque con qué capacidad pregunto. No, pero solo se podía bajar por el ascensor, o sea, era como ganchos ahí y ascensor. Y claro, cuando llegó el ascensor y yo quería salir, no había planta cero. Digo, a ver, me quiero ir a la calle, estoy estresado de estar aquí en las putas máquinas de gancho. Yo creía que aquí había vicio de Outrun y Daytona USA. No. Y bueno, pues el número más pequeño era el 1, así que le di. Salí a la calle. Al parecer Sega aquí no significa lo mismo para mí que para ellos, ¿vale? Yo me esperaba pues un edificio lleno de Outruns y de Daytonas y de Virtua Tennis y de cosas así. Y no había nada de esto. De hecho, sí que es verdad que estas plantas, estos edificios llenos de máquinas con gancho, llega un momento que la planta de arriba del todo, las dos de arriba o alguna de entre medias de las 7 que tiene, son recreativos de verdad, ¿vale? Pero no tienen por qué ser máquinas de Sega. De hecho, había uno en el que pues, había Konami, había de todo, y a lo mejor de Sega había la máquina de baile de la pava esta nueva que tienen. No es una cosa que tenga que ser todo de Sega, simplemente el edificio pone Sega, supongo que será de ellos, pero son los recreativos multimarca en general, y bueno, todas máquinas nuevas y cosas así que no conocía. El tema es que a mí me sorprendió, ¿no?, que hubiese tanto afán, hay muchísimo afán con estas máquinas de coger peluches y con los pachinko. Por ejemplo, en Yokosuka no lo entendía porque estaba recién llegado, pero ahora que llevo ya aquí un mes, ya lo sé, ya sé por qué están tan viciados. Y el tema es que es porque funcionan, porque dan premio. Aquí las máquinas esas dan premio. Tú le echas a los peluches, mi mujer le echó y consiguió una Bulma. Le echó un par de veces y sacó, claro. Coño, así yo también le echo y me vicio, si dan premio. Los pachinko igual, tú le vas echando y te van soltando pasta. ¿Cómo funciona esto así? No entiendo, pero funciona. Por eso, claro, hay peña ahí echándole, pero peña ahí a puertas, pisos llenos. De las pachinko, ¡buf! No es tu idea de madre mía. Las pachinko y un IP porque no son máquinas tragaperras basura de estas que tenemos nosotros, del desierto, de no sé qué, no, son máquinas de Goku, del puño de la estrella del norte, de mangas. Tú ves la portada, tú ves la pared, la puerta, y te ves todo eso ahí, y dices, yo entro aquí. Y cuando entras, ves el infierno allí, un escandalazo, que no se puede hablar ahí, de máquinas dando follón. Pero bueno, pero no te puedes hacer la idea, la cascada esta no hace ruido, lo que allí no se puede hablar. Pero claro, el IP de fuera de entrar a ver cosas de anime, claro que te vicen esas máquinas, pero si son la hostia. Lo que estaba hablando es que las recreativas que te encuentras suelen ser máquinas de recreativas actuales. Entonces, claro, no siempre tienes conocimiento de estas máquinas, porque le he hecho algunas de música y todo esto, y están bien, pero donde más disfruté fue, por ejemplo, en Akihabara, encontré unos recreativos retro.
Incluso estaba muy guapo, porque era, fue súper random. Estábamos en un edificio, porque allí la peña está en edificio. O sea, tú no es que llegas por la calle y te ves mierda mar y entras, no. Tú estás en la calle y te ves un cartel de 7 plantas. Te dice la planta 1 tal, la 2 tal, la 3 tal, la 4, 200 plantas. Y tú ves en cada planta un cartel con lo que hay. Un edificio que parece de pisos. Y tú subes allí, con el ascensor o por las escaleras, y en cada piso hay una tienda. Así. Y bueno, pues lo que hacíamos a veces, mujer y yo, es ir a un piso, subíamos arriba del ascensor y íbamos bajando. Y bajando, en un piso 3 o 4, yo qué sé qué edificio, y ya fuimos allí a 200. Pone. No me acuerdo qué ponía. Retro. No ponía recreativos, porque aquí no ponen recreativos, no, arcade, arcade retro o algo así ponía. Y digo, hola. Hemos triunfado aquí, y hostia que sí triunfamos. Era una habitación cerrada sin luz, de ningún tipo, una cosa cueva, pero mola un montón, que todo era pues eso, el Lijar Arcade, Street Fighters, cosas en 2D, 32 bits como mucho. Era pequeñita, pero lo que más me llamó la atención fue la peste a tabaco que salía de ahí. Yo sabía que aquí pues no se podía fumar por la calle. Claro, ya das por hecho, si no se puede fumar por la calle, pues el interior es menos, pues no. En los interiores se puede fumar. Si tú en el interior pones aquí se puede fumar, se puede fumar. No hay problema ninguno. Simplemente, incluso en los restaurantes. En los restaurantes hay algunos que te dicen de tal hora se puede fumar. Así que si no te gusta, no comas aquí. Y en los recreativos se podía fumar, pero solo en una zona. Pero vamos a ver, si la habitación es muy pequeña, aunque solo se pueda fumar en una zona, empestas todo. Pero bueno, la gente estaba como de pie fumando ahí a un rincón. Me llamó mucho la atención porque entonces salió el olor a recreativos de verdad de los 90, ¿no? Que salía toda la peste a humaera y jugando a la máquina y sí, se puede fumar. O sea, y lo de la calle, sí que hay círculos y paredes y cosas con ceniceros donde ahí es donde se puede fumar, pero no es del palo como en Europa que molesta el humo. No, aquí el tema de que fumen en un sitio aislado es porque las colillas les preocupa que la cojan los niños, se puedan hacer daño. Esto me lo explicó un japo de aquí. Increíble, o sea, poder plantearse esto, pensar en esto, ¿no? O sea, piensa por los niños, ¿no? El humo que le den por culo, sí, el humo aquí no. En Osaka encontré también unos recreativos retro. En este caso, fue muy curioso porque en cada máquina estaba escrito como a mano. Esto, lo de escrito a mano, o sea, sí que me he encontrado muchísimas veces carteles escritos a mano preciosos. O carteles que están impresos en blanco y negro y coloreados a mano. Que te quedas como, joder, qué ganas, ¿no? De decorar y de ambientar el sitio. Pues bueno, el caso es que en cada edad recreativa te ponía el año. El año en que había salido. Tú veías ahí, pues del 80, del 86, estaba la recreativa del Mario Bros. No el de las cuatro tuberías, sino del Super Mario Bros, el de la NES. Le echabas pasta, y cuando morías, pues le echabas otra vez. Había un juego arcade de Sailor Moon del 95, buenísimo. Esto es de ir por la calle como el estriforraje. Había pues de todo así, de 80, 80, 90. Ibas eligiendo año, increíble, muy muy bueno. Luego estuvimos en otro recre en lo que las partidas elegían al día una máquina y esa máquina valía 50 yenes en lugar de 100. Esta estaba de oferta. Brutal. Bueno, yo había ido a hablar también del Sega Joypolis, que es pues como una especie de parque de atracciones, centro comercial, recreativos. Y fui a verlo. Había tanto vicio para jugar en Joypolis que habían hasta máquinas para jugar en el váter, en el meódromo, meando. O sea, el control era tu orina. Fijaos en esto. Vamos a ver, aquí los japos se han puesto un... Esto es un váter, ¿vale? Y voy a proceder a mear, ¿vale? Aquí han puesto un juego en el que tú tienes que mear en un sitio y entonces esto te calcula lo que estás meando. Ahora mismo estoy meando, esto es un poco extraño, pero sí. Y cuando acabas, te dice ahí lo que has meado. Mira, casi 180 mililitros, chaval. Ahí, madre mía, ¿ves? Que lo compartas en Facebook y de todo. O sea, tienes vicio hasta meando. Madre de Dios. ¿Y ahora qué?
Yo me vicié a esto y así que empecé a comprar botellas de las máquinas de suministros para beber y a ver si meaba más y conseguí algo. Llegué hasta mear 300, pero al final no pasaba nada, aunque cada una de las máquinas de cada uno de los meódromos era diferente, ¿no? Había una que era de beber, otra de hacer un pulso, otra de tal, pero bueno, simplemente te marcaba un poco el tema, pero es curioso, o sea, vicio en el váter. La entrada eran como sobre 5 pavos o algo así. Luego, si querías jugar alguna de las recreativas, eran de 6 a 10 pavos, depende de lo que hubiese. Pero el tema es que yo estaba un poco mal informado, porque creía que era un parque de atracciones solo de recreativas y me encontré que no, o sea, creía que eran, pues eso, recreativas llevadas a lo bestia. Y sí que habían unas cuantas. Por ejemplo, había una de House of the Dead, creo que era House of the Dead 4, en el que... o el 5, no me acuerdo. En el que tenías dos pantallas, entonces en un coche, una especie de coche, tenías una pantalla delante y otra detrás, y cuando te atacaban por detrás, se giraba la silla completamente al otro, o ibas a veces en un coche y hacía como que se giraba. Era una arcade de nivel espectacular, ¿no? En cuanto a disparar y todo esto, sí que es verdad que era un poco casual porque las balas se recargaban cuando soltabas el gatillo, se recargaban. Pero era muy espectacular. Luego teníamos una en plan F0, que te metías ahí, te sellaban ahí para que no te movieses nada. Y cuando hacías los loopings, pues la máquina te jugaba ahí como si lo estuvieses haciendo tú de verdad. Eso deleteaba, allí salías botando la primera papilla. Había otra que era del Initial D, de la serie de anime, que estaban los coches de la serie, pero los coches tamaño real, no una representación pequeña del modelo, no, el coche entero. Estaba allí el coche, y delante de la luna del coche, la pantalla, ¿vale? O sea, que tú te metías en el coche del todo, con el volante, las marchas, el freno de mano, el cinturón, es espectacular. Y el coche, bueno, pues se movía así un poco cuando girabas y tal. Y luego había una de Transformers, que esto era... De ahí la gente salía muerta. Una bola en la que el Transformers te daba la vuelta así. Cuando te pegaban, ¡pum! Tú hacías... Eso sí que deleteaba. Allí salías, vamos, muerto. Aquello no se podía montar. Valía 6 pavos para qué, para morir. Pero bueno, esto eran las recreativas que había. Eran recreativas nivel muy, muy, muy bestia. Pero claro, yo me creía que había a lo mejor... 50 así y habían solo 4. El caso es que tú pagabas un pase sobre 40 pavos y entonces podías montar a todo de forma ilimitada. Las veces que hicieses. O sea, yo decía, mira, pues quiero montar el Initial D 80. Pues sales, te vuelves a poner la cola, si hay cola. Si no hay cola, pues entrar otra vez. ¡Ah, otra vez! Pero claro, yo esperaba eso, que hubiesen 50 y claro, montar 40 veces a 4 máquinas no mola tanto. Sí que es verdad que había más cosas. En el piso de arriba había una cosa que eran como experiencias, ¿vale? Había una experiencia de Resident Evil 7 en el que pues estaban recreadas partes de la casa de los Baker bastante bien. Estaba muy chulo porque al principio pues llevas como una especie de guía. Cuando vas a entrar hay una chica que te dice lo que hay que hacer. Te dice, mira, si yo os digo que vayáis aquí, vais, no corráis, no os apelotonéis, no os va a pasar nada, ¿vale? Pero venís detrás de mí y tal. Y entonces hace como una actuación la que dice, ah, nuestra compañera ha entrado dentro de la casa, pero, ¿dónde estás, compañera, dónde estás? Como que entras a la casa y la actriz te dice, ven detrás de mí y vamos a la casa. Es como un túnel del terror en el que vas viendo pues la cocina, vas viendo pasillos de la casa, habitaciones, por ejemplo lo de la chimenea, que en el juego se abre la chimenea, pues ahí tú le das para abrir la chimenea y se pone el ventilador de arriba y dice, ¡ah, le has dado el ventilador! Hay algo de broma y tal, pero la verdad es que está muy bien ambientada, la casa está muy bien recreada. Incluso hay una cinta, coges un VHS, lo pones en una tele y bueno, sale un vídeo grabado así y tal, se ve hasta el parking, que llega con un coche, el vehículo y lo revienta todo y bueno, bastante bien recreado. Es como un túnel de terror así como para niños, porque tampoco es que sea una cosa que haya que correr mucho y tal. Y luego pues al final pues como que, oh bien, hemos salido vivos aquí y tal. Había otra experiencia más de miedo, con la típica niña asiática que se le va la pinza y se vuelve loca y todo esto, y tienes que meter una habitación en plan Ouija y la maniquí se mueve y tal. Pero claro, o sea, ahí si no sabes Japón, entras en una mierda, porque sale la madre como puteándola, la niña... Luego había como un bosque para hacer en pareja, que los enamorados, que tú pones aquí una cosa, te dicen tu futuro y tal. Había unas cintas para correr de Sonic, con dos cojones. Eran como una especie de olimpiadas, y tú te ponías una cinta de correr y tenías que correr. Y habían varios, 5 o 6, y el que más corriese allí ganaba.
Habían también experiencias de vuelo, que tú te metes en una cabina y te hacen como que vas a una montaña rusa, que luego vuelas, que luego tal, te echan agua y todo eso. Pero en general es como demasiado casual todo. Unas experiencias como muy espectaculares, pero muy fácil. Lo que os he dicho del House of the Dead, por ejemplo, en Itial era bastante difícil perder. Era como muy, muy visual todo, muy espectacular, pero en el fondo muy simple. No me gustó mucho el Joypolis. Yo no os recomiendo ir, si vais a Japón, al Joypolis, porque por ese dinero, por esos 40 pavos, cualquier otro sitio de recreativos lo habréis pasado mejor y habréis estado jugando más tiempo. A ver, por tiempo no, porque bueno, puedes estar en la inicial de todo el día, ¿no? Pero no me gustó mucho. Lo que sí que me moló fue que la tienda, ya que se llama Sega Joypolis, pues la tienda estaba todo el rato con permamúsica de los Sonics. Venga en bucle una y otra vez y una y otra vez, cambiando de al Sonic Adventure, al de la Mega Drive, al tal. Eso sí que está. De hecho, recomiendo que en lugar de ir al Joypolis, vayáis justo a lo que hay enfrente. Enfrente del Joypolis, justo subes unas escaleras mecánicas y hay unos recreativos de la hostia. Unos recreativos, se podría llamar retro, pero es que es más que retro. Hay unos recreativos que son analógicos, que tienen un caucho, ¿vale? Tú tienes un coche con un palo y tú le metes el dinero y empieza el caucho como a pasar, ¿vale? Y tú con el coche vas siguiendo el caminito, un caminito dibujado a mano. Y bueno, pues va viendo unos bloques, los bloques van subiendo puntos y con los puntos, pues ahora estás en Tokio, ahora estás en Kioto. Eran recreativas en plan manuales, en plan físicas, ¿eh? O sea, reales, de jugar a deportes y todo esto. Y luego las que habían, que eran ya digitales, eran máximo 32 bits. Pues teníamos la recreativa que os he dicho del Mario, Virtua Cop, un juego de Dean normal, creo que el 1, el Hanon, vamos, o sea, con esos 40 pavos ahí disfrutabas 100%. Estaba esta máquina, una máquina de coches, que normalmente los juegos de coches, ganes o pierdas, tienes que echarle otro pavo, ¿no? Pero esta máquina no, esta máquina puedes jugar media hora ahí, fácil, que era un pavo solo, te iba a otra pantalla, yo venga, pon otra, hasta que te hinchabas a jugar. Claro, esto es malo para quien está haciendo cola, porque hace un montón de cola, pero bueno. Y además teníamos allí en esos recreativos esta espectacularidad. El Densha de God 2. O sea, cuando anunciaron el año pasado, en el 98, que en Japón iban a poner unas recreativas de simulación de tren, esto nos reíamos, ¡ah, los japoneses! Ahí. ¡Qué divertido tiene que ser jugar un simulador de trenes! ¡Qué divertido! ¡Cago en la vida! ¡Es buenísimo! Pues ya ves tú si la diversión, pues le eché 10 pavos a la máquina del Densha. De hecho, hasta me he viciado a los trenes y le eché al gasapón ahí a ver si me salía una maqueta de tren y me salió un flotador de tren. Aquí hay un IP con los trenes brutal. El caso es que la máquina es muy buena, pero por ejemplo, el primer pavo que le eché se fue directamente y no conseguí ni arrancar el tren. Pero claro, la máquina pues tiene como aquí una palanca que hace así, ¿vale? Otra palanca hace para adelante y para atrás solo y tiene un pedal. Y claro, supones que el pedal es el acelerador, ¿no? Pues no. El pedal es el pito, la bocina. Pues me pasé todo el euro bocinando y tocando y no iba aquello. Ya casi a los últimos segundos descubrí cómo hacer que se pusiese el tren en marcha. El juego es bastante completo y bastante entretenido porque, bueno, pues tienes lo que yo al principio quería que era el tiempo, ¿no? Que bajaba de 5 en 5, pero era la vida. Yo decía, me cago en la puta, ese es el tiempo porque baja de 5 en 5. Era la vida, que tienes como unos puntos de conductor. Si lo haces bien, pues se queda ahí. Y si lo haces mal, te va bajando. Por ejemplo, tienes el tiempo realmente arriba a la izquierda, que te dice el tiempo en el que estás y el tiempo en el que tienes que estar en la siguiente parada. Si no llegas a tiempo, te bajan puntos. Si en una curva vas muy rápido, te bajan puntos. Si frenas muy fuerte, te bajan puntos. Si no llegas a la parada en el sitio en el que tienes que estar, te bajan puntos. El caso es que es un juego muy complejo y entretenido, tanto que me compré el de la Saturn. El caso es que aquí es bastante sencillo encontrarse recreativos. No es que estén en todas las calles, pero más o menos tú vas andando y es muy posible que te encuentres alguna zona de arcades. De hecho, en este mismo hotel hay recreativos. Anoche estuve jugando en un juego de motos. Es increíble, es como si los recreativos tuviesen que entrar en el pack. Aquí hay tanto nivel con los trenes que tienen figuras, que tienen de todo. De hecho, hasta hay un tren nuevo que es así como azul, que tiene su propio Megazord, ¿no? Como un Transformer gigante que está ahí en la estación como diciendo, mirad qué pedazo de tren, es la hostia. Hasta aquí esta parte de la explicación. Nos vemos mañana o otro día con otro vídeo continuando un poco cómo va a ser
o qué me ha parecido Japón y las cosas que yo creo relevantes que os tengo que contar. Igualmente, en los dos casos, nos vemos en el futuro.